una tarjeta de identidad, tú tienes la información y le puedes mostrar a otros quién eres. Puedes mostrar que existes y eres reconocido por otras personas, incluso reconocido por una nación. Quien no tiene un documento de identidad es un NN, que viene del nombre en inglés no name, sin nombre, NN. La identidad es sumamente importante. En el mundo físico, sin ella no se puede comprar, sin ella no se puede trabajar, no se puede acceder a instituciones de salud, a instituciones educativas. Sin eso no se puede casar una persona. ¿Cuántos se quieren casar? Todavía no, ¿no? Sin eso no puedes sacar el pase de conducir. ¿Cuántos ya tienen pase? Líbranos, Padre. Asimismo, como es de importante una identidad en el mundo físico, también lo es en el mundo espiritual. Que tú puedas identificar tu vida y tu alma, a quién pertenecen, sea el único Dios verdadero, al reino de los cielos, o a Satanás, sea el reino de las tinieblas. Para comprender tu identidad, que te hace un ganador, tú necesitas entender tres cosas que te quiero enseñar el día de hoy. La primera es que eres hijo de Dios. ¿Somos qué? Hijos de Dios. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si me lo pueden poner en pantalla e ir conmigo, se lo agradezco muchísimo a Comunicaciones. Gálatas 3:26. Pues todos los que sois hijos de Dios. ¿Y qué dice después? Ay, tú tienes que ponerle mucho cuidado a esas tres palabras. Por la fe en Cristo Jesús. Y dice Juan 1:12. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios. Mírame acá. Tú no puedes ser un hijo de Dios o una hija de Dios, y yo no puedo ser un hijo de Dios si yo no creo en el Hijo de Dios. ¿Alguien me entendió ese trabalenguas? A ver, ¿quién lo puede decir? Tú no puedes ser hijo de Dios ni una hija de Dios. Yo no puedo ser hijo de Dios si yo no creo en el Hijo de Dios. No entiendo nada de lo que usted está diciendo. Usted puede estar chicaneando. Así de sencillo. Mira, dice la palabra que es: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, la única forma de entrar al cielo es siendo un hijo de Dios. A usted de nada le sirve haber comprado un tiquete a París. ¿Cuántos quisieran conocer París? Y tú vas a conocer París. Algún día lo vas a conocer. Pero de ti nada te sirve un tiquete para conocer la ciudad del amor. Si usted llega aquí nomás al aeropuerto de Palmira, sin su cédula, usted puede llegar con un pasabordo. Me voy para París. ¿Para dónde va? Para París. Ah, muy bien, pásame su pasabordo. Aquí está mi pasabordo de París. Ah, bueno, señor, muy bien, présteme su cédula. Ay, se me quedó en la casa. Ah, lo siento mucho. De aquí a que usted vaya acá, ya perdió el avión. No hay paje. Es que usted puede haber comprado un tiquete, pero usted no tiene una identificación, a usted no lo dejan subir al avión. Y como dicen por ahí, perdió, mi hijo. Perdió paje. Así mismo, tú no puedes entrar al cielo si no te identificas como un hijo o como una hija del Señor. Eso es lo que a mí me está diciendo la palabra. Ahora, todo el mundo anda ya por allá afuera pensando que tiene el cielo ganado, ¿sí o no? Pero la palabra es muy clara. Lo que pasa es que las palabras hijo de Dios o hija de Dios se han malinterpretado.
Todo el mundo cree tener identidad de hijos de Dios y por tanto tener el cielo ganado. Lo único que necesitan para entrar al cielo es morirse. Y como todos nos vamos a morir, entonces todo el mundo cree que va para el cielo. Pero hay que leer la palabra, porque es la Biblia la que nos da nuestra verdadera identidad. Solo los hijos de Dios van al cielo. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que realmente han creído en el Señor Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. No el que asiste a una iglesia, no el que calienta una silla en una iglesia, no el que dice yo amo a Chuchito Lindo. Ese no va para ninguna parte si no ha creído en el único que salva, que es Cristo, y lo ha recibido en su corazón. Este título de hijo de Dios se obtiene por medio de la fe en Cristo. Todos, según la palabra, tienen la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que no todos creen. Sí, buenas. ¿Tú crees? ¿Cuántos aquí creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? No puedo ser hijo si no creo que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos aquí creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? No, casi no veo gente que me levante su mano. ¿Cuántos aquí creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Ah, todo el mundo cree. Ah, ¿tú eres un hijo de Dios? Ah, ya hay dudas. Y estaba bien dudar, porque tengo que hacer una evaluación de mi vida. Oye, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero realmente le he recibido en mi corazón. Porque una persona que realmente ha creído en el Señor no sigue siendo el mismo mal hablado, diciendo tan mala palabra como se le ocurra. No se sigue acostando con la novia. Dice la masturbación, la pornografía no es del Señor. Y empieza a demostrar con sus obras su identidad. ¿Cómo se le llama a los hijos del rey? ¿Cómo se le llama a los hijos de un rey? Entonces se supone que yo estoy parado delante de príncipes y de princesas del reino de los cielos. ¿Tú realmente te comportas como un príncipe, una princesa del reino de los cielos? Cuando tú entiendes tu identidad, tú te empiezas a comportar de acuerdo a esa identidad. Tú dices yo soy un hijo de Dios porque yo he creído en Jesús y le he entregado mi corazón. Por eso yo no puedo seguir siendo el mismo tramposo en el colegio, haciéndole chancuco a todos los exámenes, haciéndole bullying al que tiene las orejas grandes en el salón, perdiendo todas las materias en el colegio. No, si usted va a decir y va a levantar en medio del salón a predicar, yo soy cristiano, hijo de Dios, y todo el mundo sabe que usted es el peor estudiante, no se pare, quédese sentado. Háganos ese grandísimo favor. Primero organícese, primero que tu identidad sea coherente con lo que tú vives y que demuestres que tú has creído realmente por tus obras. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras, porque realmente haber creído en el Señor se debe evidenciar en nuestras obras. Y ser hijos e hijas de Dios se debe evidenciar en lo que hacemos, en lo que hablamos, en cómo nos comportamos, en el testimonio, en el ejemplo que damos. Lo segundo que te da tu identidad es entender que fuiste diseñado por Dios. Lo primero es que eres un hijo de Dios si has entregado tu vida a Cristo y vives como que realmente Cristo estuviera en ti. Lo segundo es que fuiste diseñado por Dios. El Salmo 139:14 al 16 de la Nueva Versión Internacional, vamos a ver en las pantallas, Salmo 139:14 al 16 dice: te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Tú entiendes lo que estás leyendo? Cuando te estabas formando en el vientre de tu mamá, cuando ni siquiera tenías forma, cuando parecías una cosa deforme hasta con cola, ¿usted ha visto? Que a veces nos parecíamos más a un renacuajo que a un ser humano, pero en el inicio de la gestación, Dios con sus ojos estaba contemplando a ese para él hermoso ser que se estaba gestando en el vientre de esa madre. Y él te estaba amando
y Él estaba pensando en ti. Mire, hay jovencitos que luchan con depresión, con baja autoestima, y seguro de esos hay muchos acá. Te lo digo yo, que cuando estaba a tu edad fue mi lucha mayor, porque cuando yo me miraba al espejo veía lo peor. Cuando yo me miraba al espejo veía un perdedor, un fracasado, a un joven del cual se habían burlado, le habían puesto los cachos, lo habían menospreciado, a un joven que tuvo que ser víctima de bullying por mucho tiempo en su colegio, y todo eso me lo creí. Y cuando me miraba al espejo, eso era lo que yo creía que era mi vida, un perdedor absoluto. Y tal vez tú te miras al espejo y dices, aquí no hay nada que hacer. Tú te miras al espejo y piensas, las oportunidades lindas de esta vida son para otros, pero no son para mí. Y cuando te miras al espejo piensas, nadie me ama. Si yo me muero, nadie me va a extrañar. No valgo para nadie. Pero cuando tú lees esta palabra, ¿qué importa si otros te han dicho que tú no vales? ¿Qué importa si tus mismos padres te han dicho que tú no vales, que tú no eres importante o que tú no vas a salir adelante? ¿Qué importa si en el colegio te han hecho bullying y te la han montado? ¿Qué importa si un profesor no ha creído en ti y te ha dicho, jamás vas a entrar a la universidad, jamás serás un gran profesional? ¿Tú qué sueñas con emprender una empresa si tu propia vida es un fracaso? Y tal vez has recibido muchas palabras de fracaso, y es cuando te miras al espejo es lo que tú ves. Pero cuando tú entiendes esta palabra, la próxima vez que te mires al espejo, tú vas a ver lo que Dios ve y que está viendo desde el momento en que Él decidió crearte y estabas en el vientre de tu madre. Porque los más grandes sueños y las más grandes visiones las tenía Jesús y las tenía Dios en su corazón cuando tú te estabas formando en ese vientre. Tú no fuiste una casualidad del destino. Tú no eres el resultado de un condón que se rompió. Así tu propio papá y tu propia mamá te hayan dicho, mira, nosotros no te queríamos, tú fuiste un accidente, para Dios no lo fuiste. Esta palabra está diciendo que aunque tus padres no te hayan querido, yo, el Dios del universo, te quería en este mundo y te quería en este tiempo, porque estaba preparando cosas hermosas y maravillosas para ti. Y eso es lo único que te debe a ti importar, porque Él te diseñó. Tal vez te ves con la nariz un poco grande. Ah, es que Dios quería que olieras bien. Pero así te la diseñó el Señor. En esta etapa que algunos se ponen pero flacos, se vuelven muy espirituales, muy poca carne, pero bastante del espíritu. Todo lo que eres, como eres, es precioso para Dios. Y eso es lo único que te debe importar. Y como Dios te diseñó, así Él te va a usar. Solo en Dios tiene las garantías para tu vida, ¿sabes? De que vas a ser útil en esta vida, de que tu vida va a funcionar bien, de que va a ser bendición para ti, que vas a poder bendecir a otros. Efesios 1, 4 al 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mira esta palabra, Efesios 1, 4 al 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Entiendes lo que dice esta palabra? Que ya el Señor te tenía pensado, ya el Señor te había imaginado, aún antes de crear el universo, aún antes de que la tierra estuviera formada, ya tú estabas en la mente y en el corazón del Señor. ¿Alguien está leyendo eso conmigo? ¿Alguien lo está leyendo? Déjame ver tu mano si es así. Si Dios te pensó, si Dios te ideó, si Dios te creó con amor, tú tienes que saber que estás en esta vida para cosas muy grandes. Tú estás en esta vida para dejar huella. Tú estás en esta vida para marcar tu generación. No estás en esta vida para repetir la historia de tu familia. No estás en esta vida para heredar maldición, estás en esta vida para heredar bendición. ¿Sí, buenas? Pero la única forma de que tú puedas funcionar bien, fructificar en tu vida, ser útil, bendecir a otros, es cuando tú funcionas para lo cual fuiste diseñado. Fuiste diseñado, ponme atención acá, fuiste diseñado hombre o mujer. Dios no diseñó un tercer sexo.
Por eso hay gente que no funciona bien, porque está buscando los diseños que Dios no creó. Fuiste diseñado para disfrutar el sexo en el matrimonio. Ay, ¿por qué hay tanta enfermedad venérea? ¿Por qué hay tanto dolor en el corazón, tantas heridas? Porque seguramente al acostarte con tu novia estás generando todas esas heridas, porque el diseño de Dios es que el sexo es para el matrimonio, no antes. Fuiste diseñado para vivir en santidad. ¿Sabes por qué no disfrutas la vida? ¿Por qué no encuentras un propósito? Porque vives una vida alejada de Dios, porque vives una vida de pecado. No estás viviendo para lo cual fuiste diseñado y diseñada. Pero cuando tú entiendes esta palabra, tú dices: yo necesito volver a los diseños de Dios. Yo quiero funcionar bien, yo quiero ver fruto en mi vida. Tengo que aprender y obedecer las maneras del Señor. ¿Sí, buenas? Y tercero, somos herederos de Dios. Tal vez a ti te preocupa que tus padres no tienen nada. Ay, y mis papás cuando ya no estén en la tierra, ¿qué me van a dejar a mí? Y tal vez tu preocupación es que tus padres no te puedan dejar una herencia. Pero cuando tú entiendes que eres heredero del Señor, esa preocupación se acaba. Mira lo que dice Colosenses 3:24. Colosenses 3:24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ponme atención acá, termino con esto. Si a ti hoy te llaman a tu celular y te dicen: Andrés, ¿algún Andrés aquí hoy? Algún Andrés tiene que haber, porque ese nombre abunda, ¿sí o no? Y te llama al teléfono y se presenta: sí, muy buenas tardes, señor Andrés. Le hablamos de la firma de abogados G y G para informarle que usted acaba de recibir una herencia. ¿Usted qué hace? Usted dice: ah, bueno, muchas gracias, muy amable por la información, hasta luego. ¿Sí, buenas? Ah, sí. Pues eso lo hace usted. Pero yo no suelto a esa persona hasta que me diga qué es lo que yo voy a heredar. ¿Sí, buenas? ¿A usted no le importaría? Ah, ¿hay una herencia? Ah, bueno. Dios tiene una herencia maravillosa para tu vida. La pregunta es: ¿tú la conoces? Porque tu identidad te la da el hecho de saber que eres un heredero del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la única forma de conocer esa herencia es abrir la Biblia y conocer cada una de las promesas que Dios ha escrito para mí. Dios me prometió a mí que me iba a hacer sano una enfermedad, y Él lo cumplió. Dios me prometió a mí por su palabra que parte de mi herencia era que Él me iba a entregar una ayuda idónea, y Él lo cumplió. Él me prometió por su palabra que un día después de nacido mi hijo con una enfermedad bien grave no iba a morir, sino que iba a vivir e iba a ser sano, y Él lo cumplió. ¿Sabes qué promesas tiene Dios para ti o ni siquiera las conoces? Imagina todo lo que estás perdiendo, que Dios te quiere decir y que te está prometiendo, de lo cual tú tienes derecho porque eres heredero, pero no lo conoces. Ponte sobre tus pies, por favor. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Qué hermoso conocer al Señor, jóvenes. Y qué hermosos, por encima de todo, poder conocerle a esta edad en la cual estás conociendo, a una edad tan temprana. Muchos viven por lo que digan los demás. A muchos les interesa el concepto de sus amigos, de sus compañeros. ¿Cuántos aquí han vivido su vida entera para agradar a los demás, aún a costa de su propio beneficio y bendición? Solo cierra tus ojos un momento, por favor. Es muy corto el tiempo, ya voy a acabar, pero me interesa que te quede muy en claro quién eres en Dios, a qué lugar perteneces y cuál es tu futuro en Dios.
Tú eres un hijo y una hija de Dios, no por vivir religión, no por venir a una iglesia, sino por creer en Cristo, entregarle tu corazón y con tus actos, con tus palabras, con tus decisiones, con tu santidad, con tu servicio y con tu entrega, demostrar que no son solamente palabras las que tú hablas y dices yo creo en Jesús, sino que realmente le has creído en tu corazón y Cristo habita en tu vida y por eso haces y vives como Cristo quisiera que tú actuaras y que tú vivieras. Dios te diseñó. Como eres, Él te pensó. Deja de compararte con el vecino. Deja de anhelar la vida de otro porque tú no sabes los problemas que tiene ese otro. Deja de decir, es que yo sería feliz si tuviera la cara de ella, si tuviera el novio de ella, si tuviera los papás de él. Tú vas a ser feliz porque Cristo está en ti y porque Él te diseñó para grandes cosas. No hay nada más en esta vida que te pueda hacer feliz. No hay nada más en esta vida que te pueda llenar. Solo la presencia de Dios lo puede hacer. ¿Y qué importa que los demás no hayan creído en ti? Si Dios te diseñó para las cosas más grandes y maravillosas, es lo único que te debe importar, porque tú tienes una identidad de ganador y una identidad de ganadora. La herencia de sanidad, la herencia de salvación, la herencia de restauración de tu familia, la herencia de tu prosperidad y tu bendición, todo está en la palabra del Señor. Eres un heredero y una heredera del Señor, pero necesitas conocer sus promesas. Yo creo que tu vida de sueños, tu vida de proyectos, tiene una garantía de desarrollarse en bendición, pero no por nuestra propia cuenta, no en nuestra propia sabiduría, no en nuestras propias fuerzas, sino dependiendo de Dios. Dios tiene una herencia de bendición para tu vida, incluso para tu vida financiera, joven. Incluso para tu vida financiera. Pero recuerda, mírame aquí un momento, por favor. ¿Recuerdas que te hablé de los diseños de Dios? La única forma de ver bendición en esta vida es siguiendo esos diseños. Hay gente que quiere prosperar en su vida financiera, alcanzar grandes sueños, que grandes puertas se abran en su vida, pero no quiere obedecer los diseños de Dios. No es posible, Dios no va a pasar por encima de lo que Él ha establecido. Un claro diseño de la palabra del Señor es que los hijos de Dios, los que verdaderamente han creído en Dios, no de palabras, sino de corazón, consagren su vida financiera al Señor.